El alcalde Rafael Farroni Mortera refrendó su compromiso con la seguridad y la prevención del delito en beneficio de los sanandrescanos, dotando a los elementos de la corporación con nuevos chalecos antibalas y con fornituras para aportar su equipamiento. Esto en un acto celebrado en la explanada del cuartel de la Policía Municipal. Trabajando y viendo que pues, ustedes son la seguridad de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Uniformes nuevos, nuevo equipamiento, es prevención. Lo que está ahorita manejando nuestro gobernador, tenemos que prever. ¿Han visto algunos postes blancos que se estamos poniendo? Esas son cámaras que vamos a tener, van a ser ya más ayuda para ustedes. 10 cámaras vamos a poner por la primera etapa que nos da Subsemún. Eso nos lo da, nos dice dónde instalarlas, el primer cuadro, las entradas, salidas. Y va a ser una ayuda aquí para nosotros, quienes entran, quienes no entran. Es un progreso más para San Andrés. El alcalde comentó que espera poder incrementar la plantilla de elementos a 250 para el año entrante y cerrar el trienio con al menos 300 uniformados en sus filas.